¿Cómo sincronizar una Nissan Frontier? Motor 2.4, 16 válvulas. Primero colocaré mis árboles de levas en posición, pero tomaré en cuenta que para poder mover mis árboles de levas, no debo tener ningún pistón en punto muerto superior, ya que alguna válvula podría doblarse. Entonces, mi cigüeñal, cuando está en posición de sincronización, la cuña debe de quedarnos en la parte superior, en la parte de arriba. Pero en esa posición, mi pistón 1 y 4 estarán en punto muerto superior. Antes de quitar la cadena, yo giré el cigüeñal un cuarto de vuelta para que la cuña me quedara de forma horizontal. Y en esa posición, todos mis pistones estarán a media altura. Y estando en esa posición, puedo mover mis árboles de levas sin peligro de doblar alguna válvula. La posición de mis árboles de levas será lo que es la cuña en dirección a la parte superior de la tapa del árbol. Ya están en posición, nos podemos ayudar de alguna herramienta para sujetarlos. Ahora sí regreso las cuñas de mi cigüeñal a las 12 en punto. Primero colocaré mi engrane de cigüeñal ubicando el punto, el cual puedo resaltar. Y enseguida ubicaré las marcas en el engrane central o engrane loco, que en el engrane grande es esa, la cual resaltaré un poco, y en el engrane pequeño es esta. El engrane grande va a dar a la cadena que va al cigüeñal, y el engrane pequeño va a dar a la cadena que va a dar a los árboles de levas. Y ahora veremos lo que es la cadena que va del cigüeñal a la polea central, en la cual ubicaremos dos eslabones negros, que vienen siendo este y este, o de color, de la cual el lado más corto, de eslabón oscuro a eslabón oscuro, tendremos 18 eslabones. Y del lado más largo tendremos 26 eslabones. El lado más largo irá al lado del tensor de la cadena. Colocamos la cadena en el engrane con el eslabón oscuro en la marca del engrane, y el lado más corto, de eslabón oscuro a eslabón oscuro, hacia la izquierda del motor, que es el lado del volante. Coloco la cadena y el engrane haciendo coincidir el eslabón oscuro con la marca de mi engrane de cigüeñal. En nuestros engranes de árboles de levas tendremos dos marcas en cada engrane. En el engrane de árbol de levas del lado del escape, tomaremos en cuenta la marca que está hacia nuestra derecha, la cual resaltaré un poco. Y en el engrane de árbol de levas de admisión, tomaremos en cuenta la marca que está hacia nuestra izquierda. Nuestra cadena de árboles a engrane central
tendrá 3 eslabones oscuros, de los cuales todos tendrán la misma cantidad de eslabones, que son 7, de eslabón oscuro a eslabón oscuro. Se colocará la cadena haciendo coincidir los eslabones oscuros con las marcas de los engranes. Bien, pues este motor ya está sincronizado. Y para meter la bomba de aceite ya alineada, debemos alinear este punto con este punto. Y nos quedará la cuña marcando a las 11:45. Espero este video les sea de utilidad. No olviden darle like y compartir.